humanitaria y como un esfuerzo colectivo de los países en desarrollo sobre la base del principio de solidaridad y bajo las premisas, condiciones y objetivos que son específicos al contexto histórico y político de los países en desarrollo y de sus necesidades y expectativas. Señor presidente, el Movimiento de los Países No Alineados, al igual que el Grupo de los 77, otorga gran importancia al objetivo universal de la descolonización, un derecho fundamental y una meta que sigue siendo tanto válida como esencial para ambos foros. De allí que hagamos un llamado a la comunidad internacional a acelerar los procesos de descolonización a fin de alcanzar la completa eliminación del colonialismo, particularmente durante esta tercera década, para la erradicación del colonialismo 2011-2020. En este sentido, nos complace que los pueblos y países bajo ocupación extranjera estuvieran incluidos en todos los principales documentos finales aprobados en 2016, entre ellos la declaración ministerial del Foro Político de Alto Nivel, la nueva agenda urbana y la resolución sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siendo esta la primera resolución adoptada por consenso en el marco de la segunda comisión, lo que coadyuva a forjar su derecho por la autodeterminación y apoyar una implementación inclusiva de la Agenda de Desarrollo 2030 sin dejar a nadie más. Señor presidente, los Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados felicitan a la República del Ecuador por asumir la presidencia del Grupo Los 77, al tiempo que le extienden su pleno respaldo en esta nueva responsabilidad y que hace votos por trabajar en conjunto a fin de promover los intereses de los países y los pueblos del sur, de reforzar la coordinación entre ambos grupos a través del marco que brinda el Comité de Coordinación Conjunta y considerar la pertinencia de iniciar consultas para el establecimiento de una Secretaría del Sur para coordinar y articular las actividades de ambos foros y de apoyar la implementación de sus decisiones. Por último, el Movimiento de Países No Alineados reitera su compromiso con los propósitos y principios del Grupo de los 77 y reafirma todas sus posiciones relacionadas a asuntos económicos y sociales destinadas a establecer un mundo en paz y próspero y un nuevo orden mundial justo y equitativo a través de la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, querido presidente.